Buenas noches, bienvenidos sean todos a la gran final de lo que viene siendo el evento de Valorant de UPRM Summer Blast. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Lili y estoy bien acompañadita la noche de hoy de mi querido compañero Yoyo. Así que, Yoyo, un saludito ahí a la gente. Hola, gente, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos al stream de hoy. Espero que se la pasen bien. Vamos a estar disfrutando de la gran final de y cierre de este gran verano. Gracias a UPRM, y a todo el personal. Estuvimos corriendo torneos de League of Legends, Overwatch, Rocket League y estamos cerrando hoy el evento completo como tal con la gran final de Valorant. Así que vamos a ver la noche de hoy el equipo de Hollow Purple versus cinco amigos y vamos a estar viendo un best of five, ¿ok? Así que hay Valorant para algo hoy. Exacto. Best of five, vamos a estar mínimo, mínimo, mínimo. Tenemos que ver tres mapitas. Así que, búsquese su bebida, búsquese sus snacks. Vaya, prepárese, póngase cómodo que vamos a disfrutar de buen Valorant y vamos a estar viendo a Hollow Purple versus cinco amigos. Oye, casualidad, que yo las veces que he casteado ha sido siempre Hollow Purple. Primera vez que voy a estar viendo, bueno, desde el lado de caster a los cinco amigos. Veo nombres aquí de partes y partes, de ambos equipos. Veo nombres importantes, nombres que ya conozco. Así que prometo ser un buen cierre. Lo mismo iba a comentar, los juegos que he podido presenciar han sido los de Hollow Purple, pero conozco par de nombres del equipo de cinco amigos, así que aquí, mira, están the best of the best out of the tournament. Estos fueron los que llegaron a la final y they're gonna battle it out para ver quién se consagra con el campeonato del Summer Blast de Valorant. Estamos aquí setting up some final details para poder comenzar lo más antes posible. Vamos a ver si los jugadores están ready. Entiendo que están ready. Ellos llevan ratito ahí escribiendo en el chat. Llevamos con ella en lo que hace un rato. Y están locos por este final, por jugar. Yes. Alguien por ahí había dicho hasta que, mira, wow, que tengo una tanda para Deadpool. ¿Han visto Deadpool, gente? Yo por lo menos no la he visto todavía. Tengo planificado verla. Así que los que son enjoyers de Marvel, tenemos por ahí también una noticia pronto, upcoming. Pero se tiene que quedarse en el stream para saber cuál es esa noticia. Así que los fanáticos de Marvel, no se vayan por ahí. No se Si ha despeguen. visto Deadpool, dé un thumbs up o un thumbs down si le gustó. Nada de spoilers en el chat. Así que No, nos deja saber. el que spoilea va baneado, Baneado, bloqueado, baneado, baneado. baneado. Y yo hablo con producción para que no puedan entrar a ningún torneo de UPRM. Son baneados del chat y de torneo. Baneado como tipo venue, va a estar baneado del venue. Donde haya torneo, no vas a ir. Vamos a ¿Por entrar. qué? Por hacer spoiler. Bueno, vi una R, pero fue de producción, creo. No hay R hasta el momento de los demás. Ahí está. Ahí Lili. Vale. Yo creo Ahí que ya están. está. Ahí estamos ready para zumbarlo entonces. Primer mapa de la noche que vamos a estar viendo es nada más y nada menos que Ascent, Un la clásico clásica. hacen. Sí, es un clásico hacen. Yo he visto en 3 años, yo he visto, no sé cuánto hacen, yo he visto. No, o ¿Qué sea, hacen? entonces yo creo que de cada tres series que casteo, creo que dos llevan Ascent en su pool. Nada, es lo que hay. Entiendo que ¿cuáles son los pools del día de hoy? ¿O son open pool? Alright, producción nos confirma entonces cómo Sí, están hago esta haciendo pregunta, los cambios producción, hoy. porque a los que me vi si llega nuevo el día de hoy, primera vez que estás viendo el stream, pues el torneo se estaba jugando con un pool más reducido. Para tener más como que balance y más equilibrio a la hora de todo el mundo jugar. Todo el mundo jugaba bajo las propias condiciones, bajo las mismas condiciones. Así que no sé si el pool esta semana sería entonces un poquito más grande, que a diferencia de las otras, que eran un pool de tres mapas solamente por viernes. Ah, yo veo un equipo bloqueando, entiendo que es Hado por solo de la izquierda, ¿no? Y sí, me ubico, me ubico. Vemos ahí una clásica, mega clásica, composición 2021-2022 y de siempre. Ay, espérate, para no buscar la cara. Vemos al Omen, el doble iniciador que va a ser el Kayo y el Sova, seguido con la clásica
duelista, la Jet y la Killjoy. Lili, cuéntame qué vemos del otro lado. Del otro lado estamos viendo casi un mirror comp, excepto por Steph, que en vez de llevar un Omen está llevando Clove. Sabemos que Clove es el último agente que se hizo parte de lo que viene siendo Valorant. Y Clove se juega de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver un controller. Un controller más clásico viene siendo el Omen versus Clove, que es un personaje un poquito más dynamic. They can smoke after they're dead. They can revive themselves with their ult. Así que eso es, le da otro tipo de approach más fresco a lo que viene siendo ese rol. Déjame verificar aquí, chequeando mi ajuste porque hay algo que está extraño. Ok, ya. Correcto, lo que está diciendo Lily. Ahora mismo la diferencia que tiene Clove con el Omen es el estilo de juego. Es un estilo mucho más agresivo. Omen tiende a ser un poquito más lurker, un poquito más más tienes que pensar un poquito más cuando tienes a Omen en las manos. Alright. Comenzamos la primera ronda con ese, mira, lineup de Keio. Ya, mira, te lo tengo que preguntar a Yuyo, me lo quiero aprender. Y los veo perfilados entrando para el site de A. El equipo de Hollow Purple tiene bastante cubierto el mapa. Veo que la Killjoy está en el back and forth de esa rotación. Vamos a ver entonces qué decide hacer el equipo de cinco amigos para entrar al site. Que veo que estaban como que buscando hacer ruido, me iba a hacer un fake, llevar la rotación, pero Hollow Purple se mantiene bastante spread out en el mapa, haciendo hold de todo lo que viene siendo la parte de los sites. Estamos acostumbrados siempre a ver una ronda de pistola un poquito más agresiva, mucho más rápida. Aquí ya hemos consumido casi la mitad del tiempo regulatorio. Vemos que el primer contacto lo hace el Budron en la parte de medio, información que llegaba para el equipo de los atacantes. Parecen ahora estar perfilados para el área de B y comienzan a llegar esos humos, los tiros que llegaban al Soba que estaba dentro del site. Eso es toma y dame desde CT. Ahora sí comienza a entrar la utilidad junto a los cinco amigos. Comienzan a caer los cinco amigos. Vemos bajas de parte y parte a favor de Hollow Purple, solamente uno en pie. Queda solamente la Killjoy y de los atacantes. Y tiro por la pared. Le pega tremenda tapa y lo manda para la ronda número 2. El sherifazo de parte de Chloe y el chef's kiss, el besito en la frente de parte del Omen con ese Wildman, le puso sello a esa ronda. Ronda muy buena para el equipo defensor. Entiendo que solamente tuvieron una baja, así que es momento de forzar, llevar armas un poquito más fuerte. Uy, yo veo una Outlaw de parte de Chloe, así que vamos a ver cómo la va a jugar desde el área de Market. No piquen mid top, por favor, nadie. No quieren un balazo de 140 en la segunda ronda. Así que comienza esta segunda ronda. Le dieron right back at you con el lineup de KO. Entiendo que esta ronda puede que la jueguen un poco más rápido al ser una ronda. Uy, que mira, el lineup que tú estás tratando de hacer los otros días, tienes que preguntarle a Hunter. Pero mira, ves, como estamos diciendo, una ronda con entre un poquito más rápido de parte de el equipo de cinco amigos. Torreta MVP llevándose a Chloe, Steph con el plante, y es momento de retake para el equipo de Hollow Purple. Un approach un poco precipitado de la Jet, pero vamos a ver cómo su equipo logra hacer retake. El primero que le sería Hunter e Ilios, que trepaba para Heaven, lograba acabar con uno. Y Steph desde el side con una clásica. Esto parece. Pueden lograr una triste ahora mismo. Tiros de parte y parte. Se dropean Steph con una baja. Solamente queda uno versus uno. El tiempo está ticking. Ticking away, como dice la canción. Esto va a acabar, entiendo que si no es por explosión, es por un kill. Ahí estamos. Ahí está. Cerrando por la vía del kill, Ilios con la Trifty. Oh. Lo intentamos. Okay. Incluyendo los que no están en rotación competitiva este año, en temporada. Ah, bueno, pues puede que veamos Pearl, un Fracture. Sí.
Dice, ah, nada, para los que no escucharon, este, nos habló el divino creador, el más grande, Molly, este, el Prezi, nos está explicando que el Mapful es, este, abierto, así que tenemos posibilidad de ver muchas, muchas cosas en estos 5 mapas. Alright. Comienza, digo yo, la ronda del tomo y dame. El equipo de 5 amigos con armas tier 1. Esas bundles ya van haciendo estrago. Es Chloe quien cae. Es la primera baja que se da del equipo defensor. Uy, esa flecha que tuve ahí un poquito de struggle para romperla. Y Helios peleando con el setup de... ¡Uy! El setup de Killjoy. Bonito flick de parte de Yuya. Segunda baja y tercera baja para el equipo defensor. Roxy con el plante. Y solamente queda el Omen con vida. Y es una 3K para Helios. Y esta es una ronda para el equipo de 5 amigos. Una ronda bastante cómoda. Demostrando que tenían ahí ventaja de arma. Y no le dieron tiempo a que los demás rotaran. Simplemente entraron y capitalizaron ese firepower por completo. Vamos a ver en esta ronda una pelea un poquito más fair en cuestión de las armas. Este, ya que ahora el equipo de Halo Purple tiene la economía suficiente para comprar armas tier 1 también. Así que vamos a ver cómo la desarrollan. Vemos aquí un buy un poquito... a mitad de escudo, pero todo el mundo con un Vandal fair fight ahora mismo. Un hecho de... Y sería la siguiente ronda. Vamos a ver la acción en la parte de medio. Clearean con una flash de callo. Tres personas están llegando hacia Mark Chloe, que lograba una baja. Tremenda baja también de Grumbleck. Yuyo, mientras hacia su parte, también llevando al Soba, que estaba ubicado en el Market. Aquí ahora mismo este trade salió un poquito costoso para los 5 amigos. Paciencia, muy bien aguantado de parte de Halo Purple, pero los 5 amigos aún tienen 3 de pies. Hey, no me descuentes ahí, de parte de Halo Purple, quien tiene que tener mucho cuidado es Chloe, porque salió con el refract, pero salió muy herido en ese gunfight. Así que, we're gonna hold on by a thread. Mira, 7 de vida estamos. El tiempo sigue corriendo y mientras más tiempo corre, más explosivas son estas rondas. 30 segunditos para decidir a qué side vamos a entrar. Ese flash que sale de parte del KO. ¡Ay! Helios que logra la baja entre veloz. 20 segunditos, situación 3 versus 3. Y mira, ahora ambas Jets son las que están sufriendo. Vamos a ver que Steph logra el plante. Spike plantada, momento de retake. Comienza este retake rompiendo la pared. Vamos a abrir ese espacio. Vamos a tomar control de la parte de Garden, aprovechando que estaba herido. Es el hombre el que logra el primer kill. 2 bajas a favor de los que están defendiendo. Y Grumbleck revienta, porque eso fue reventada a Rox a su igual desde la parte del main. Así que ronda que se acaba por la vía del Diffuse, acabando con todos sus enemigos. Mi Phantom no pega así. Yo no sé, yo veo a esta gente y quiero jugar. They're both doing so well. Esto va a ser un BO5 bastante cerrado. Helios, estoy viendo aquí que tiene 6-2. 6-2-2. 4 rondas. Oh, yeah. Y aparte del hombre, 5-2-2. Un kill, la diferencia del KD. Solamente un kill. Esto es un toma y dame. Get out of my way. El 5 amigos clearon la parte de main con flash. También ahí su contrincante, Halo Purple, tiraba un zero point que lograba información también en la parte de main. Vemos que lograba localizar a alguien. Una gran fragmentación que atrasaba ese entry, pero Jet le pasaba por encima. Helios con tremenda baja con la tormenta de cuchillas, acabando con su igual. Ok, aquí picaba un poquito precipitado en la parte... Eso era, estaba dentro del humo, ¿cierto? Estaba cerrado eso. Sí, estaba dentro del humo. Ok, ahí me confundí un poquito cuando vi la puerta cerrada. Situación favorable para los 5 amigos. Tienen Spike plantada.
Ay, espérate, no caí en cuenta. Sí, sí. No, Roxy no estaba aguantando, Roxy estaba aguantando como pura titana el área de árbol ahí con esa Killjoy y Vitamina que no se daba cuenta. Y no, yo hubiese disparado. Pero ¿cómo no clirió? No clirió. Literalmente piqueó, vio la puerta cerrada, empezó a tirar shock del para romperla y empezó a disparar la guardia. No clirió a su mano derecha. Yo vi tan campante a Rox que yo dije, no, pues equipo, no. No caía en cuenta que era que son enemigos. Esto se ve peligroso para el lado de B. Vemos acción rápida de ambos equipos. Tomaron control, adelantaron en el Kubi. Vamos a ver si logran alguna baja. Aquí junto a mi dama, Kronblade con una baja, Yuyo con el Refrag. Y le toca a cinco amigos, clirear el site. Tremenda asistencia de los dos iniciadores con el Flash y el picado de Hunter. Ahora sí, cerrando la puerta para Market, tienen ese site free para ellos. ¡Ay! ¡Free! ¡Espérate que llegaba Chloe con esa doble baja! ¡Chloe acaba! ¡No! Rox acaba con la vida de Chloe, Steph con la vida del Cayo. Y esto es un 2 versus 2. Uno versus dos. Uno versus uno, básicamente. Uy, Steph clochea la ronda con ese Not Dead Yet, esa Ultimate de Club, que ve de lo que estamos hablando. Es un type of controller que es mucho más agresivo. It enables you to do plays like this. En teoría era un 2v1, pero que yo estaba en el piso. Pero déjame decirte que esa tormenta de cuchilla de Chloe abrió la ronda espectacular. Yo estaba rooting por el clip, full. Yo estaba rooting por el clip, tremendo doble headshot. Luego se tiró al side, no dio las balas. Pero Steph cerrando con la ulti de Chloe. Me gusta la acción que estamos viendo de parte de ambos KO. They're the typical pocket KO que uno ve en las redes, en los clips. Uy, Chloe que activa la primera baja ante Rox, Steph que le hace refrag y entramos con este comando null de parte de Yuyo. Uy, tenemos presencia en generador y wow, una clásica y un sueño. Y son ya tres bajas para el equipo defensor. Vitamina es quien único queda con vida, que no se percataba que Helios ya había llegado hasta donde él. Ronda número 5 para 5 amigos. 5 para 5. La 5 de los 5. Ahí llegó. Ok, estamos viendo que a diferencia del primer round, que es cuando uno mete el pie a la agüita, ¿no? A ver si está frío o caliente. Vemos que ya toman acciones mucho más rápidas, dependiendo la información que tomen. Así que creo que tienen que hacer su ajuste ahora mismo a lo purple, porque 5 amigos se ven bastante fuertes entrando a los sites. Creo que la Jet está siendo bien proactiva, la Jet de Dilios, está siendo bien proactivo a la hora de conseguir early picks, pero no son early picks de que sale vivo, sino es que lo refregan automático. Eso es correcto. Ay, Dios mío, que le van por el área de árbol, cae veloz a manos del refrag de Yuyo. Se han perfilado para entrar a lo que viene siendo el site de A. Chloe tiene que estar pendiente para ese gunfight. Primera baja. Steph y Rox con las próximas bajas. Situación 2 versus 2 en estos momentos. Tienen que tomar una decisión. ¿Entramos a este site o rotamos? Creo que la decisión va a ser entrar al site. Steph proporciona el plante. Y esa furia del cazador que sale de parte de Vitamina. No logra encontrar a ninguna de las dos jugadoras que quedan vivas. Rompen la puerta. Y Steph con ese pick ante Crumble. Decisión 2 versus 1 para Vitamina en estos momentos. Ay, Vitamina, ese pasito que le da la tripis a Steph para cerrar la ronda 6 a 2. Steph con el 11-4. Tremenda ronda que está metiendo Steph en el late game. Está haciendo la closer ahora mismo para los 5 amigos. Se ve bastante bien. Creo que más organización es lo que espero de Halo Proper hasta el momento. El piqueo bastante precipitado de la Killjoy defensora por el área del álbum. Ahí costando quedando en el 1 versus 2 Vitamina. Comienza la siguiente ronda, la cual veo que siguen perfilados para A. Maybe están en un pace de que, si nos sigue funcionando, pues vamos a seguir pegando con esto.
van adelantando, haciendo un push 3 y 2. 3 por el área de árbol, 2 por el área de main. Smokes listos y Roxy con el lockdown para entrar al área de el side de A. Steph con la primera baja, Helios que le sigue ante Veloz. Saben que tienen a Omen en el site. Logran eliminarlo antes de que pueda escapar con su ulti. Y la Spike ha sido plantada. Solamente queda Vitamina con vida, quien baja a su igual. Vitamina siempre solo, solín, solito. Hasta el final, Steph otra vez contra Vitamina. Steph está flying ahora mismo. Yo no sé, pero ahorita yo dije lo de Deadpool y fue Steph la que dijo que tenía taquillas para Deadpool. Así que yo creo que ella está tratando de avanzar lo más posible para no perderse la movie. Ella está speedrunning ahora mismo. Está speedrunneando el mapa, está speedrunneando el ataque. Se ve fina hasta el momento, pero no solamente Steph, el conjunto de los 5 amigos se ve bastante cómodo utilizando todo lo que tienen a su poder, vaya, todas las utilidades, valga la redundancia. Y le están sacando mucho, mucho provecho. Aquí, bueno, hablando de, ¿no? ¡Opa! Llegaron a la jueza, la justiciera, desde el humo, llevándose a 2 de los atacantes. Esa sí que no se la veían venir. Y hablando de utilidades y sacar información, esa torreta de Roxy detecta que hay alguien en ese site. La tercera baja de la jueza. La George sigue haciendo struggle. Y yo creo que no se esperan que tienen otra George esperándolos en medio. Si es que deciden rotar mid-tiles, aguántense, muchacha. Roxy, cuidado con el approach aquí. Está limpiando, está clipeando. Creo que le vio el hombro. Sí, le vio el hombro. ¡Ay! Le pegaba el tiro a Steph con el refrag. Solamente queda Steph. Steph con otro kill desde la parte de mid. Solamente 2 con vida de los defensores. Aún se puede. Aún tiene... el over se le fue ahora mismo. Tiene 31 de vida, 31 puntitos de vida. Y el site más difícil, porque aquí es que está ubicada la kill. Tiene torreta, tiene... Mira, tiene todo. Tiene la fiesta entera. El approach con la torreta, aprovechando esa información, Crumble. Y decide... Ahí acabar con la vida de Steph. Llega la número 3 para Halo Purple. Excelente 4K de parte de Chrome. Ahora, yo siendo parte de 5 amigos, yo pensaría 2 veces antes de pushar un humo. Muy buenas 3K esa baja que tuvo Crumble así, siendo ancla, aguantando ese site. Y pues la última, ya cambió la George, tenía una Phantom, vamos. Y ahí pues pudo hacer ese último frag, que si no se la llevaba Crumble, se la llevaba la torreta, así que torreta MVP. La torreta estaba en un ángulo que estaba bien complicado de disparar también. Uh-huh. Cuchillos rápidos en esta ronda. Escucho por ahí lo que viene siendo una Operator. Viene siendo de parte de Chloe. Si eres Jetman, sabes que ese es el arma por excelencia, dado el kit de habilidades que tienes disponible. Otra vez, un push de 3 y 2 para el side de A. La primera baja la tiene Hunter. Y empieza ahora Chloe con esa tormenta de cuchillas, se logra llevar uno, la pierde, el segundo tiro con la segunda muerte se la lleva con lo que viene siendo la OP. Steph usando el Not Dead Yet, ese ultimate para poder quedarse con vida y logra matar a Chloe. Y ahora esto es una situación 2-1, le viraron la tortilla al equipo de Halo Purple. Esto puede ser un clutch de parte de Roxy. Steph murió, pero Steph hizo lo suyo. Lo dejó muy bajito de vida ese hombre. Así que... Y que mató a la Jet. De las chicas. Sí. Y que mató a la Jet con la ulti. Ajá. Uh-huh. Te estoy diciendo, el early game ahora mismo de 5 amigos está bastante bien. Logran mantener la calma. Como te digo, te lo comenté ahorita cuando dije algo sobre la Killjoy que se separó del Sova, de Vitamina. No hay como que comunicación a la hora de... Ok, nos estamos cayendo a pedazos. No hay como que... No vamos a pick one and one. Yeah. Que por lo menos de la Jett lo entiendo, que es la que está siendo agresiva, está siendo bien proactiva, pero importante, está llevando los kills. Uh-huh. No viene el refrag muy rápido que digamos, como mismo mencionaste, pero sí... están llegando los kills. Y hablando de frag y de kills, Helios abre la primera baja de la ronda con la tormenta de cuchillas. Situación 4-4 en estos momentos.
Ya Helios tiene información de que el Soba se encuentra en mercado por ese Chop Dart. Y ahí Steph con la baja ante el controlador de Halo Purple. Se quedan ahora mismo sin humos el equipo defensor. Yuyo que consigue la información, saben que Killjoy está en el área de de árbol. Logra bajarla. Y ahora estamos en una situación 4 versus 2. Pero es como ahora mismo estás mencionando, mira, Vitamina y este Veloz están completamente separados. Y cuando llega el endgame, que vemos que nos están eliminando. O sea, ¿qué podemos hacer al final de la ronda para poder at least try to bring it back? No estamos jugando juntos. Y ahora mismo esto se vuelve en una cacería. Cinco amigos quería ese kill y lo consiguió. Mira, terminamos la primera mitad con 9-3. Y cambio de lados. Cambio de lados. Ahora les toca el lado más complicado en Ascen, la real. Atacar en Ascen es un dolor de cabeza. No sé si otra opción está poniendo por ahí el scoreboard para que la gente pueda apreciar estos numerazos que están poniendo los integrantes de la noche de hoy. Tef con 17-7, Helios, que es el duelista que yo pensaba que a esta altura iba a tener un poquito más de kill por la cantidad de approach que está teniendo. Tiene 13-7 y 2, seguido por Rox, 8 Hunter y Yuyo con 6. Del otro lado tenemos al Omen con 12-14 y Chloe 11-11-2, que Chloe también está siendo bien proactivo a la hora de llevarse esos picks early en la ronda. Hablando de Chloe, ¿no? Como piqueaba sin miedo al éxito. Pero ¡oh! Se llevó a Rox a través del Cloudburst. Y Steph con la baja. Hunter con la próxima baja. Situación 4 versus 3 ahora mismo. Cinco amigos ya están todos ahí para defender ese side. Y el beneficio es que tienen la Spike con ellos. Así que es el trabajo de Halo Purple de buscar esos picks para poder recuperar la Spike. Yo entiendo mucho que te sientes cómodo, quieres ser el héroe del equipo ahora mismo, como estamos viendo a Chloe, pero un entry un poquito más organizado hubiese funcionado más cómodo ahí. Ahí vemos como Yuyo acaba con su TK en la ronda veloz, que viene por la parte del spawn, acabado por Sigwen. Buena idea, pero sal malio. el cuestión de hey, maybe están los dos en main tratando de hacer el push haciendo ruido y que alguien se le olvide por completo ver el lurk y tomar ese approach. Well, good idea, pero pues lamentablemente no fue suficiente para clutchar esta ronda. Lo que estaba comentando es la forma en que está entrando Chloe ahora mismo es un entry que debe ser con alguien, sí, porque es un entry bien abierto. Me dio un flash o algo un poquito más fuerte para ayudarla a ese entry. Vemos aquí que ambos Sobas tiran el dardo, pero el Soba que está desde dentro del site aprovechaba que esta pared es de papel. Y con Ares y un sueño tratando de eliminar a los que están atacando. Y el que se vio por el otro lado era Chloe a manos de Sigwen. Helios que tenía la jueza, Steph acabando con Crumble. Steph con otra baja desde medio con la Spectre. Siguen cayendo a lo Purple, Helios y Steph con esa trique y cerrando las flores. All right. Entiendo que a diferencia, es como lo que ibas diciendo, que ahorita mencioné de que la Jet tiene un pocket KO. Eso es lo que necesita Chloe ahora mismo para poder lograr esos entry. Maybe tratar de copiar un poquito la estrategia de cinco amigos, que jugaron un poquito lento para estudiar cómo era que estaban jugando y entonces tener la ejecución, tener ese plan de ataque. Siento que están tratando de maybe hacer un entry muy explosivo y les está costando muy caro. Hablando de costarle caro, ahí va Hunter con la Ares y el primer pick ante Chloe. El equipo de Halo Purple sin su entry ahora mismo. Ay, dale vitaminas a ese búho. Yo lo logré. ¡Se paró! Lo logró, pero mira. Un poquito de daño. No logra la baja ante Killjoy, pero sí. Logró infligir por lo menos un daño en casi la mitad de la vida. El tiempo se sigue descontando y vemos que están
tratando de hacer una rotación para el área de Amy, sacar algún tipo de información. Son ambos iniciadores los que están rotando por el área de main. Mucho sound cue en la parte de main, tiran también el zero point, no logra detectarlo, que el calle estaba cerca. La Jet tiene un camping ahí, lleva desde el martes pasado aguantando ese ángulo. No fue suficiente con la paranoia, logra el kill. Buen refract de parte del Omnus Hollow Purple. 30 segundos en la ronda. Aquí es que comienza la explosión y Hunter llevándose una baja con esos Chalk Darts. 20 segundos quedan solamente en la ronda. La Spike está en Catwalk y no hay manera de recuperarla. Estamos cortos de tiempo y estamos en un sitio que literalmente tenemos que aguantar o morir aquí. Guardar las armas o buscar algún tipo de frag. Uy, Vitamina que no logra romper el Recon Bolt y ya saben que tienen información y van a buscarla, van a buscar la baja. Uy, 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 uy. Veloz con el clutch. Fue Fragment para poder guardar la arma, wow. Veloz se tiró el clutch ahí para que Vitamina no cayera y tuviese todavía el arma en esta ronda. Yo creo que si Yuyo se quedó a uno de vida fue mucho. Tenía punto 5. Literalmente yo vi la barra bajando putum, putum, y yo literalmente la vi gris completa, no vi ni un puntito rojo. Yo, ay Dios mío, se murió. Hubo commit en acabar con la vida de los dos que quedaban. Pero por ahí dijo no, Veloz dijo nah. ¿Para dónde va? ¿Para dónde vamos? Para el match point, yo. Estamos ahora mismo en match point para 5 amigos. Hunter que intentaba sacar información y pegar ese wallbang con la Odin, no fue así posible, pero quien logró ese pick fue Ilios ante el Omen, que wow, volvemos y repetimos, o sea, no tenemos smokes, está bien fuerte la situación ahora mismo, no tenemos ni smoke ni entes para poder entrar. Veloz que logra una baja muy importante ante Steph, que aunque está muerta, aún así puede poner humo. Pero, ¡uy! Crumble que no se percataba que Ilios estaba ya esperándolo en sight. Yuyo con, la próxima baja. Y saben que solamente queda Veloz con vida. Saben dónde se encuentra. Y Rox que pega ese último tiro y le otorga el primer mapa a 5 amigos. 5 amigos con el 13-3. La Real... pensé que sería un jueguito un poquito más cerrado. Aquí vimos que el 5 amigos le tomó que 3 rondas acoplarse un poquito a lo que tenían de frente. Y lo vimos. El resultado ahí está. El liderado. MVP del match. Steph con 21, 8 y 12. Bien, bien. Con 6 y plante. Ilios seguido. Sí, Ilios seguía a Steph con 18, 8 y 3. 4 first blood. Okay. No, eso es. Seguimos comentando lo mismo que yo dije al principio de la ronda. Tenemos una composición que es casi mirror. La diferencia aquí, yo entiendo que fueron, yo puedo destacar 3 cosas que fueron diferencias de un equipo y otro. Número 1, el smoker. Una vez Omen muere, no hay manera de poner humos otra vez. Si Clove muere, aún tienes esa capacidad de poder ponerlo humo. Número 2, Steph estaba siendo muy agresiva con con Clove, como dijimos, el playstyle que demands jugar Clove. Y a diferencia de un equipo y otro, siento que estaban más coordinados el entry con el iniciador. Veíamos un Chloe muy agresivo con sus entries, excelente intento, pero no tenía ese backup de tal vez algún flash o tal vez algún otro tipo de información de dónde podría estar la gente. Fíjate, estaba sacando aquí unas cuentas, me vieron concentrado. Estaba viendo que a pesar de ser un 13-3, fue... hay una igualdad de cómo se empezaban las rondas. Vemos que ambos equipos tienen 8 y 8 first blood, que eso quiere decir que siempre hubo un approach 50-50. Uh-huh. Hubo 50-50 los primeros 30 segundos del juego. Ya cuando desarrollaba lo del juego, lo que estábamos hablando hace un rato, como que Hollowbrook no se encontraba. Siento que se iban más por los kills, como si tú vieras un unrated, nada. O sea, no es por hablar mal de Hollowbrook, pero comparando.
el estilo de los primeros 30 segundos, y ya cuando tú tienes que desarrollar el minuto que sigue. Uh-huh. Así que creo que Halo Purple tiene que traer aquí, en este segundo mapa, tiene que trabajar un poquito más en, primero, el team play. Yes. Tiene que organizarse mucho más. Y ya luego, en cómo vas a manejar tu minuto que resta luego de tú haber tenido la primera baja. Del otro lado, vimos que, bien dominante, el juego de la Cloud, muy bueno, aportó demasiado la ulti fue bien clutch, y Lily es main Cloud. Ella sabe lo satisfactorio que es llevar una ronda del lado tuyo cuando puedes clutchar con una Cloud, así que le sacaron provecho muy bien a esas utilidades. La Cloud, excelente. Y teamplay, por cierto, teamplay excelente de parte de cinco amigos. Bien, entiendo que también eso mismo que dijimos de Halo Purple aplica ambos para ataque y para defensa. Ataque en el sentido de que, ok, hacemos un entry rápido, pero perdimos uno, now we do what. En lo mismo para defensa, ok, estamos haciendo una defensa, nos estamos cayendo pedazos, how are we gonna put this back together? Estaban buscando los 1v1s instead of like playing más juntos, así que esperamos ver un poquito de más cohesión para el próximo mapa. Estamos tratando de averiguar cuál entonces va a ser ese pick que vamos a estar viendo próximamente. By the way, estaba yo preocupado por Vitamina. ¡Por Vitamina! ¡Vitamina! I cannot not say the name. Sí. Si no es así. Oye, te tomaste tu Vitamina. Nada, porque Vitamina, por lo menos yo que he visto los juegos de Halo Purple, no tiende a jugar así. Vi un poquito perdido a Vitamina, así que vamos a ver si recupera el pace. Maybe sea un mal mapa, porque los hay. Si usted busca sus números, hey, dile que yo siempre digo: Tito estadístico. Los números no mienten, exacto. Uh-huh. Hay mapas que tú no dominas, hay mapas que son bien para el otro lado. Por ejemplo, yo maybe tenga un win rate bien alto en Heaven. Cuando llego a Lotus, no sé jugarlo, me ubico mal. No se rotan. Y maybe Ascent fue un mapa así para Halo Purple. Maybe el pick de ellos, que tienen que aprovecharlo, sí o sí, tienen que irse con el mejor mapa posible para llevarse ese segundo mapa, porque un 1-1 te pone todavía en batalla. Bien. Ya cuando uno ve que como que siguen acumulando los puntos, siempre hemos dicho que Valorant es un juego que es mucho mental. Tienes que mantenerlo, las emociones a veces they get the best of us, y tal vez si algo te salió mal, te cargas con eso para el próximo mapa, y no, debemos soltar, lo que pasó, como dice The Yankee, mira, ya cerramos este mapa, y vamos a tratar de hacerlo mejor para el próximo, y eso lo vemos mucho cuando, ponte, los otros días estábamos viendo un juego en el cual se acabó esa primera mitad como un 10-2. Y uh-huh. El equipo que iba en ese 2 siguió metiendo rondas hasta donde más pudo, y el juego se iba a acabar como un 13-7. Que, hey, tal vez no logramos ganar el mapa, no logramos el reverse sweep, pero ver que tu duelista todavía está fragueando, aunque estén perdiendo asquerosamente, ver que por lo menos están intentándolo, eso te sube uh-huh. la moral para poder llevar esa energía al próximo mapa y jugar mejor de lo que hiciste en ese mapa, que tal vez no te fue tan bien. Me gusta que entendiste el lo que pasó ahí. Lo que estábamos explicando en ese stream. Por cierto, le sigo la línea porque estaba con ella ahí. ¿Sabe la compañía? ¿Ves todo? pero sí, lo que viendo la línea de Lily. Tienes que recuperar mental. Valorant es un juego demasiado largo. Vas a estar mínimo media hora aquí, a menos que tenga un tito thrower, como lo vemos en los juegos online, que los juegos se van menos de media hora, pero ahí lo que me refiero es que es un juego largo, tienes que tomar tu tiempo, tienes que tomar paciencia para seguir desarrollando el asunto, porque vas a estar aquí los próximos 40 minutos. Hey.
Y hablando de mapas de juegos de próximo, mira, ya tenemos mapas 2. Entiendo que vamos para Lotus, según veo la selección ahí del Custom Game. Así que vamos a ver entonces otro mapa de papel. Exacto. Lotus también tiene mucho Wildman, al igual que Ascent. Así que, pero fíjate, aunque Lotus tiene mucho Wildman como Ascent, yo siento que maybe no se aprovecha tanto, o no, como que la gente olvida eso. Hay gente que obviamente si tú comes Valorant, vas a tener presente qué spots son Wildman y qué mapa en itself, si es un mapa que se presta para eso. Pero si maybe eres Sí. un player más casual, no vas a tener en mente que puedes disparar a través de las paredes. Yo creo que he visto, como dices, tienes razón, no, la gente no aprovecha el asunto. Yo solamente he visto los que veo así streaming. Maybe Tens es uno que, como dijo Lili, se come el juego, vaya, es Tens, el dios del balo. Eso es un statement que diría Tenchi. Pero sí, cuando tienes un poquito más de knowledge en cuestión del mapa y el asunto, aprovechan más esas cuestiones, esos wall banks, esos ángulos, cajas. Vaya, mientras más juegues el juego, obviamente vas a saber y aprovechar mucho más el mapa. Por ejemplo, tú no sabes, tú no sabías que en la parte de pila la hay wall bank, si estás escondido en la esquinita de pila. En raya. Ajá, ya. O sea, tú no sabías que cuando estás plantando en C, los que están en agua tienen el ángulo perfecto para si estás plantando en la escalera. De Para poder dar wallbang. igual por ahí. Sabes que hay wallbang en el mismo C. Si te paras detrás de la pared donde los defensores a veces aguantan, el pilar que hay dentro del site, hay wallbang también ahí. O sea, es Claro. un mapa que se presta para mucho y tienen que aprovecharlo. Yo conozco a Hunter y Hunter, yo sé que es un pana que le gusta mucho jugar así. A Lo ver, a vimos ver. con la Are, no logramos verlo con la burra, pero sí con la Are, se dio su gustito ahí del Wildbang. So Ah, maybe cierto. sea uno de los que veamos aprovechando eso. El área de árbol en A también tiene Wildbang. Exacto. Si tú te paras dentro de árbol y tú escuchas el orbe, puedes tirar la palabra que está fuera del orbe. Hay mucho espacio. Wildbang. En B no hay igual, ¿cierto? No, Sí, no creo. Billing, Billing, no ve como tal, es Billing. No, tú rompes Ah, ya, sí, hay igual para la adentro. puertita. Ahí va, ajá. Pero también, para tú jugar así igual, tienes que sacrificar un poco tu playstyle, porque no puedes llevar una bundle. Bueno, depende, hay sitios que la bundle sí pasa, por ejemplo, las cajas. Puedes Pero llevar, por paredes, ¿no? ejemplo, una Are, o una Odin, o una Guardian. Y para la Guardian tienes que Una jugar Chef. bien pegado a la pared. Son pistolas que tienen el High Bullet Penetration, así que también te una cosa, si la aprovechas bien, bien. Si tú estás intentando dar wallbang y lo que haces Strow, ¿verdad? Juega diferente. No sé, estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Nuevamente, mira. Falta un jugador de uno de los equipos, Déjame. por lo que veo. Espérate. Saqué el salvavidas, porque estamos en el sol templado. Oye, el verano se ha acabado, gente. Se ha acabado. Aprovechenlo. Salgan. Vamos a la Yo playita, digo por eso, favor. yo estoy loco de jugar el fin de semana Marvel Rival. Mira, playita, hidratación, SPF, no FPS, ¿ok? Muchos son blog, no first person shooter, no, no. Ni frames tampoco. No, espérate. Sí, muchos frames, por favor. No, Espérate. I'm Ah, gonna se le cayó el wish on gorrito. you Ah, guys. usted échense al Ignacio. Está Frechi, disfrutando. Oye, se parece al. Está como la mascota de Mayagüez, con el gorrito. Ok, Never mind, Ilios is back. There you go. ¿qué estaba haciendo hoy, Dios? No sé si a lo mejor tuvo que reiniciar. Veo el ping un ching más alto del resto. No sé si está teniendo problemas de conexión. Esperemos que no sea nada que afecte.
Bueno, pero entonces vamos a seguir en lo que comienza esto, en lo que dan ready, a hacer una mención sobre Marvel Rival. Yes, o damos un spoilercito, ¿no? Spoiler. Vamos, ¿sí? Marvel Rival. No, se va a decir 3 de agosto. ¿Hay 3 de agosto? No sé, chécate después de este mapa, te lo vamos a decir. Para que te quedes ahí. Mira, esto es como los... ¿Cómo se dice? ¿Se acuerdan los programas de... los concursos de programas de televisión que te salía? Participa para ganar. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que ver el programa de las 7 de la noche donde van a ver pistas. Y sale pista 1. Sí. Pista 2. Mira, pista 1 ya la dimos, Marvel. Pista 2, 3 de agosto. Pendiente al próximo mapa para la próxima pista. Yo no voy a decir más nada. That's about it. Pendiente. 3 de agosto, Marvel. Yeah. Dice Paris, me acabo de dar cuenta del peluchito de Carnalito. Sí. Carnalito, ves tu personaje de Valorant. Iba a decir de Overwatch, muchacho. Hey, yo, pendiente. Casi digo Overwatch. Carnalito el mejor Pokémon. Digo, nada en contra de Overwatch, pero estaban Valorant, güey. Yeah. Yo no sé. Oye, voy a preguntarle a Molly porque la gente me va a ver con un minuto y medio. Pero anyway, si usted juega Overwatch, ¿está de acuerdo con el 5v5 o quiere 6v6? Esa es una excelente pregunta. Molly, declaraciones, aunque no te escuchen. 5v5. Ok, dijo que prefiere 6 versus 6, que quiere ver otra vez el doble escudo. ¿Qué es lo que él anhela? No, 5v5. No, 5v5 es lo que dijo Moldy. Sí, entiendo que I know why some people might want the 6v6 back, pero mira, y esto es en mi muy humilde opinión, que estoy quita de Overwatch. Que Blizzard haya tomado la decisión de lanzar Overwatch 2, rebranding it bajo un PvE y un 5v5, para después cancelar el PvE y querer revertir al 6 versus 6, están como que reverse engineering Overwatch 1. Es como que, mira, ya hiciste los cambios, déjalo así. Lo que tienes que hacer es balancear más los héroes, escuchar tu player base, para que entonces puedas hacer que la experiencia de juego sea mejor. Actually, yo creo, por lo que leí que me enviaste hace poco, yo creo que si estás escuchando el player base, pero a los player base con los streamers y gente que no son insaciables. Sí, entiendo. Sí, yo creo que lo que está cambiando a Overwatch, y nos fuimos del tema porque estamos en Valorant, pero nada, para hablar unas cositas en lo que comenzamos, creo que es la comunidad en general, la comunidad, y esto pasa en todos los juegos, la comunidad ve un juego, juega 2 semanas, 3 semanas, un mes, y dice, ay, algo nuevo. Como que no están, siempre están craving algo. So, la comunidad de Overwatch es como que, ay, ¿qué quiero ahora? Ay, lo de antes era mejor. Déjame buscar ahora de qué me voy a quejar. Yeah. Sí, como sí. Que está buscando flaws. ¿Sabes qué? Yo tengo un statement. Eliminen a Genji. Es todo. Bórrenlo del juego. ¿Por qué? No sé. Porque está bien nerfeado. Pero bórrenlo. Do it. No saquen a Mauga, por favor. Es lo único que pido. Después de Genji. Nerf Mauga. Right. Mira, pero ya de regresando a lo que viene siendo Valorant, el equipo de Halo Purple está casi con esos matchups. Veo entonces que de parte de del equipo de Halo Purple hubo un cambio de jugador. Sale Vitamina, entra Insane, así que mira, tenemos ya esos 4 picks casi listos, y por lo menos por ahora confirmado, vamos a ver de parte de Halo Purple, Neon, que sabemos que está muy fuerte ahora mismo, está bastante bofeada, digo yo, está bastante bofeada, pero no me la sueltes que no te voy a pegar los tiros, yo por lo menos no me va a salir, pero aquellos que son insanos con los duelistas, Neon es un pick que está bastante fuerte ahora mismo, aunque sí hay counter picks para Neon, como lo que viene siendo Cypher o lo que viene siendo Breach o Deadlock, cositas para poder parar esos entries. But moving on from Neon, vamos a tener una composición doble iniciador con Gekko y Breach. Para Humo vamos a llevar a Cloud y de Sentinela permanece lo que viene siendo Killjoy. Por su parte, ¿qué estamos viendo de parte de 5 amigos? Composición doble iniciador también, pero esta vez va a ser Gekko y Fate.
que yo no sé, yo digo que Fate como que a ti te gusta un poco. Un poquito. Oye, y te pusieron a Clove y a Fate en un mismo equipo. Clove, Fate y Gek con un mismo equipo, ¿ok? la trifecta de Lili. Esa combo fue para mí. Ok, esta vez vamos a ver a Yuyo del lado de duelista. Creo que es un clásico Yuyo pick. Llevar la batuta como duelista. Esta vez va a ser Rox la que va a llevar los humo. Ilios cambiando entonces la posición a la Fate. Steph va a ser encargada de Gecko y Hunter va a ser el centinela. Sí. Veo muchas posibilidades para micros aquí. Aquí, de parte de Hello Purple, mira, podemos hacer, mira, estonear y tirar Moshpit. De parte de cinco amigos, mira, podemos estonear, tirar Moshpit o tirar granada de Raze, hasta un Nano Swarm. Podemos tirar el Seas de Fade, que con mucho cariño le digo el chicle. Hay muchas posibilidades de explotar las utilidades de ambos equipos. Y hablando de los equipos, vemos que el equipo de cinco amigos se ha perfilado a entrar al site de C, pero mira, ya buscaron información y hacen una rotación rápidamente. Ya que aseguran el site de B, Hunter con el primer pick ante Bridge. Y mira, ¿no? Están haciendo el fake para B. Ay, Dios mío, que no saben que tienen a Chloe ahí. Ay. Hunter con la rotación por la parte de árbol. Pero bien adelantado. Chloe aguantó un poquito el tiro. No logró terminar la kill. Buscando de conseguir algún tag. Viendo si logra el pick ante Ilio. Pero no de espalda, de espalda. Mira, Hunter con una segunda baja ante Gecko y mira, no fue muy efectivo ahí el dash de Neon. Situación 3 versus 2 ahora mismo para el equipo defensor que solamente tiene a Clove y a Killjoy con vida. Ilios aguantando lo que viene siendo la parte de drop solamente con 22 de vida, haciendo ruido en árbol Steph para poder buscar más información. Uy, que queda corto de vida, pero Yuyo con el refrag le pone sello a la ronda número 1 para 5 amigos. Una ronda otra vez de meter los pies en el agua. Está fría, está caliente. Rotación de... Eso fue de A para C, para A otra vez. Me perdí un poquito al momento de dónde terminó Hunter. ¿Dónde terminó? ¿Viró para Link? ¿Entiendo yo? Uh-huh. Estaba con Rox en B. Mientras entonces el resto hacía la rotación para lo que viene siendo el side de A. Que yo pensé que iban a terminar en B. Pero they took it all the way. Entonces holdearon la rotación en el side de B. DC temprano para evitar algún piqueo de los defensores. Pero ellos dicen, ok, aquí no hay prisa. Ustedes son los que tienen que entrar. Revientan la primera Molly. Doble Satchel para el side. Que le daba con la Classic. Lo mandaba a dormir. Crumble que acababa con Yuyo. Crumble con el segundo. Hunter acababa con la vida de el Crumble que ya tenía dos en sus costillas. Chloe con tremendo tiro. Toma y dame en el side. Uno para dos. Uno para uno. Y Ilios acabando con la Tripis. Y for the win, la Spectre, tú dices. La Spectre for the win, el Run and Gun es lo que está ganando Gunfights en estos momentos. Y mira que yo me asusté porque quedaban poquitas balas de esa Spectre. Y dije, ay, Dios mío, no se la hace porque quedan pocas balas. Y le da el reverse flip. Pero mira, hablemos de Crumble y esa Tupis con la Classic. Iban all in. Y yo creo que estaban flashados por Gecko en ese momento. Así que eso, yo creo que eso fue flash y right click. El right click de como que de ay, me asusté y le di right click sin querer y mira, se llevó a dos ahí. Pero lo hizo dos veces. Se asustó dos veces entonces porque dejó a dos tiesos. La labor muy buena, quitaron armas ahí, descontaron armas tier 2. Pero aún así, economía afectada, parece que va a ser una C de nuevo. Vemos a DC en manos del Gecko, también Crumble aguantando. Eso es un Winman bastante early. Tratando de limpiar el humo. Entonces abre la puerta de medio y parece que va a ser un engage medio, pero primero van a ver a quién se encuentran y al único que localizan por el momento sería Bridge y del otro lado caía Ilios a mano de Crumble. Uy, Crumble con ese pick, pero mira, refragueado por Roxy
y vemos que están rotando las spikes para el side de A. Buen pick de parte de el Gecko. Ahora mismo Roxy descontada de esta ronda. Situación 4 versus 3. Y vemos que Wingman va corriendo a plantar esa spike. Que mira, ese creo que es uno de los spots de los cuales estaba hablando. Del side de A. Tú plantas ahí y puedes abrir puerta, velar desde afuera. Puedes velar desde drop. Puedes, ese es el spot perfecto. Anótelo, gente. Para plantar en side de A, no sé, uno de los mejores spots. Si no me atrevo a decir yo, el mejor spot para el plant. Y comienza el retake para el equipo de Hollow Purple, que numéricamente tiene ventaja ahora mismo de poder ganar este retake. Y entiendo que también de arma. Que están todos jugando fuera de site. Veloz comienza el defuse. Uy, ese flash de parte de Steph. Uy, buenas bajas de parte de Hollow Purple para darle la primera ronda a Hollow Purple. Vaga redundancia. En efecto. Como diría Gecko, beep, 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 enough of that. Ahí bien confiados con jugar el post-plan de lejito. Pero complicado con la situación de las armas. Solamente creo que una Bulldog y dos Sheriff. Cae la 1 para los defensores. Halo Purple picando con el 1 ahí. Ahora sí. Llegó la ronda donde vamos a ver pistolas tier 1 de parte y parte. Crumble que liderando la tabla. Oye, llevando una espectre, pero te digo yo, que yo no sé jugar Killjoy con la economía, siempre la tengo afectada, como en la vida real. She's too expensive. Es carita. Bueno, vamos a ver una entrada de de 5 amigos con un showstopper que logra acabar con Gecko. Crumble con esa pick, pero Hunter con el refrag. Insane que holdea la parte de CT, lanzando su metal, pero sin poder capitalizar sobre él. Plante que viene de parte de Steph y Carnalito. Yuyo con ese pick ante Insane. Saben que tienen la información de que tiene la gente en Water. Yuyo con una tercera pick, esta vez con la granada. Sale el satchel para tardar de localizar al cuarto y último. Y Steph quien le pone sello a la ronda número 3 para 5 amigos. Ronda bastante fácil, diría yo. Bastante rápida. Pensaba que la defensa que tenía Hollow Purple en C iba a ser un poquito más problemática. Se fue de ¡Qué bendición! Traca. Gracias, Steph. Agradecida con el de arriba. ¡Gracias, papá Dios! No, ya no hay más nada. Está headbanging. Ahora es headbang. Ay, las cosas que descubrimos jugando Valorant. Y hablando de Valorant, mira, excelente ese refrag de parte de Helios. ¡Cuidado, Helios! ¡Ay, ese Mospi! El Mospi haciendo daño.